Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos una nueva sección titulada Los lujos de los artistas, en la cual estaremos analizando algunas pertenencias demasiado caras que poseen los artistas del medio. Así que en esta ocasión nos toca analizar a Natanael Cano. Si quieres saber las prendas, los carros, incluso las joyas que posee y sus precios, quédate en este video. Comenzaremos analizando este outfit, o más bien esta fotografía. Como podemos apreciar, está portando un polo de la marca Gucci. Si nos vamos a la página oficial de esta marca, podemos ver esta misma polo con un precio de 490 euros, lo cual equivale a 12.600 pesos mexicanos aproximadamente. Seguimos con el cinturón. Podemos ver que también porta un cinturón de la marca Gucci, y en la página oficial tiene un precio de 295 euros, lo cual en pesos mexicanos equivale a un precio de 7.600 pesos. Continuamos con los tenis. Podemos ver que también está usando unos de la misma marca, y en la página oficial también tienen un precio de 495 euros, lo cual equivale a un total de 12.700 pesos. En general, en este outfit está cargando un total de 32.900 pesos mexicanos aproximadamente. ¿Se pueden imaginar esa cantidad? Hey, pero si esto te sorprendió, espera ver la siguiente fotografía, en la cual podemos observar que está portando prendas Supreme. Esta marca es muy exclusiva y también demasiado cara. Podemos ver que está portando una pechera, y lo cual esta en internet está rondando, escucha bien, está rondando los 599.99 dólares, lo cual equivale a un precio de 14.174 pesos. También podemos ver una playera roja Supreme, y esta está en un precio de 7.537 pesos. ¿Pueden imaginarse? Pero ya basta de prendas, vámonos a los automóviles. Cabe aclarar que Natanael Cano no ha mostrado todos sus coches, solamente uno en especial, y es del cual vamos a hablar en este video. Aquí podemos ver que está junto a su carro, que es un Audi. Este precio está valorado en 171.150 dólares, lo cual en pesos mexicanos vendría equivaliendo a 3.27 millones de pesos. ¿Se lo pueden imaginar? Qué carro tan lujoso y qué carro tan chingón. De hecho tiene más, pero los demás no los ha mostrado públicamente, así que no puedo dar más detalles de eso. También otro dato que tengo de él son sus joyas, lo cual no he podido investigar muy a fondo, pero como muchos sabemos, las joyas son demasiado caras. Lo que sí sabemos es que porta un Rolex de diamantes en la muñeca izquierda, lo cual un Rolex por sí solo ya cuesta demasiado, y con diamantes incrustados aún cuesta demasiado más. De hecho, en una canción menciona que carga en la muñeca más de 1 millón de pesos. Un millón en la muñeca y ya no comprándome un... Lo cual estimamos que el Rolex que tiene equivale a esa misma cantidad, y sí le creo, porque en la página oficial de Rolex los relojes están en un precio demasiado elevados. Como podemos ver aquí, hay de 1 millón de pesos, de 500 mil, etcétera, etcétera. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Solo analizamos unas cuantas prendas porque tiene demasiadas, pero si quieres una segunda parte de este artista, déjamelo en los comentarios y dime qué opinas acerca de los precios. También, si quieres que analicemos otro artista en un próximo video, déjalo en los comentarios y yo seguramente haré un video. Gracias por ver el video, nos vemos a la próxima.